tenemos un tiempo de preguntas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Voy a responder a la primera pregunta, es si puede ser revertido el proceso. Y escuche bien, pueblo de Dios y los que nos miran en casa. Puede ser revertido el proceso, gloria a Dios, de lo que comió Gazán, Arbet, Yelec y Hasil. ¿Podrá ser revertido? Claro que sí. Gracias al poder redentor de la sangre del Cordero, puede ser revertido. Pero escuche bien, amado pueblo de Dios. Además de orar por nuestras generaciones, dice Joel 1:14, pueblo de Dios, proclamad ayuno, convocad asamblea, congréguense en la casa de Adonai vuestro Dios y clamen. Número uno, sí puede ser restituido, sí puede ser revertido el proceso. Pero no solamente eso, hermanos, porque a veces usamos fórmulas. La oración que es tan poderosa, la oración que toca a Dios, a veces la usamos como fórmulas religiosas. ¿En qué sentido? En que nuestra generación, en que nosotros como cabezas de nuestras generaciones podemos revertir este proceso, pero debe de haber un total corte de las raíces de iniquidad. No es solo orando, no es solo ayunando. Tenemos que extirpar esto, y es cortando la práctica. No podemos decir, Señor, quítame la amargura, Señor, quítame la amargura, Señor, quítamela, y orar y ayunar para que Él me la quite. No, tengo que hacerlo yo. Con el poder del Espíritu Santo, como dice el libro de Hebreo, quítese, quítese, no permitas que ninguna raíz de amargura crezca y contamine a tu generación. Y contamine a tu generación. Y no sea que por esto tu generación, mi generación, deje de alcanzar la gracia de Dios. Vea qué tremendo. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace la de Él. Él está dispuesto a restituir. Amado hermano, pero no son procesos express. Como dice Joel, ayunemos, clamemos, congreguemos, proclamemos asamblea. Pero cortemos las raíces, lo que ha dado lugar. Cortemos la práctica. La práctica, si había religiosidad en nuestras vidas, hermanos, cortémosla, quitémosla, para que entonces el poder del Gazam, del Arbet, de Yelec y el de Hasil sean anulados. Si no, nuestros hijos, vendrá esto en sus vidas más fuerte, la religiosidad se hará más fuerte. Si es la ira se hará más fuerte. Si es la impureza sexual, será más fuerte. Si son los odios, serán más fuertes. Tenemos que ser conscientes de eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. La respuesta para la pregunta número 2, ¿qué representan los elementos? El vino, el trigo y el aceite. Ya vimos que el trigo es la palabra. Es la palabra revelada. La palabra revelada. No la palabra que simplemente se oye, hay que escuchar. La palabra revelada, la oruga, el saltón y el revoltón la comieron. Repito, hermanos, sabemos que esta es palabra profética para Israel. Es más, cada uno de esos, de este niveles en que hay metamorfosis, nos habla de diferentes naciones que atacaron a Israel. Pero aquí estamos hablando de algo que está atacando a nuestras generaciones y teniendo el poder de Dios. El trigo representa la palabra revelada, la palabra que es fortaleza, la palabra que trae sanidad, la palabra que trae sabiduría, la palabra que es la roca, porque la roca es Cristo. Amén. El vino, el gozo, la alegría,
La alegría de ser lo que somos en Dios. Aleluya, aleluya. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. El vino, ese gozo, esa alabanza, desde que amanece, desde que sale el sol hasta que oscurece, el nombre del Señor alabaré. ¿Lo haremos, hermanos? ¿O estaremos siempre quejándonos de qué calor se hace calor, de qué frío se hace frío, de qué lluvia se hace lluvia? ¿O verdaderamente estaremos con ese vino fresco, con gozo y alegría? Y el aceite, la presencia de Dios, el anhelo de la presencia de Dios. Hermanos, el llegar en nuestras casas, transmitir esto a nuestras generaciones, amar la presencia de Dios, tener lágrimas porque hay frescura en nuestro espíritu.